Me gustaría transmitiros las disculpas de nuestra presidenta, Chus Abilleira, que por motivos laborales no puede acompañarnos hoy. Espero ser un digno representante del club y que no la echemos más de menos que lo estrictamente necesario. Bien, contamos hoy aquí con la presencia de las instituciones que más apoyan al deporte en Galicia. Para empezar, la Diputación de Pontevedra, nos acompaña la diputada de Deportes, Chelo Besada, y el diputado de Innovación y Promoción Económica, Javier Dios. Muchas gracias por estar aquí. Por la Xunta de Galicia, el jefe de Servicio de Deportes de Pontevedra, Daniel Benavides. Muchas gracias, Daniel. Por el Concello, a Concelleira de Deportes, Anxo Ribeiro. Muchas gracias. Y también tenemos al presidente de la Federación Gallega de Orientación, Ruto Arufe, a nuestro director de prueba, Antonio Domínguez, y un invitado especial, que es el campeón de España de la modalidad de bicicleta de montaña orientación, Ángel García. Bien, pues sin más, vamos a pasar a dar la palabra al director de prueba, que nos va a hablar sobre el evento que vamos a organizar los próximos días 28 y 29 de abril. Antonio Domínguez, director de prueba. Hola, gracias. La prueba que se disputa es el Campeonato de España de Orientación en Bicicleta de Montaña, que al mismo tiempo es Campeonato Ibérico Femenino. Este quiero decir que las chicas mujeres portuguesas compiten con las chicas mujeres españolas en una misma clasificación. La prueba se disputa el 28 de abril y 29 de abril, un fin de semana entero, en la cual se van a correr tres distancias diferentes. El sábado por la mañana, sábado 28 de abril, se disputa en Villagarcía, Montes y Abre, la distancia larga. El sábado por la tarde se corre una distancia sprint. En esta prueba por la tarde, desde la organización apostamos por realizar una salida simultánea en masa de todos los competidores de la misma categoría. Decir que de forma normal, tradicional, las carreras de orientación, las salidas se hacen estilo rally. Un minuto, un deportista, los recorridos son secretos, se les da al deportista un mapa con unos controles que deben de pasar, localizar en el terreno y fichar su paso. De esta manera, con la salida en masa, lo que vamos a pretender es dar difusión a la prueba a nivel nacional, porque las categorías importantes de élite van a ser retransmitidas mediante dispositivos GPS para que puedan hacer un seguimiento de la prueba cualquier aficionado de España en este caso. Y después, el domingo por la tarde, volvemos aquí a Pontevedra, a Pontillón de Castro, para realizar la distancia media. También el sábado por la noche, desde la organización, debemos de hacer entrega de los trofeos de la Liga del año 2017. En resumen, esto es la carrera. ¿Y en qué consiste la orientación? Pues la orientación, veis ahí a nuestro lado el equipamiento que lleva el deportista. En este caso es orientación en bicicleta de montaña. Por lo tanto, solo el deportista puede llevar una bicicleta, una brújula y el mapa que le suministra la organización en el momento de la salida. El recorrido es secreto y debe de completar el recorrido de forma individual en el menor tiempo posible sin cometer ningún tipo de error. Yo creo que de forma resumida con esto es suficiente para que entendáis lo que vamos a organizar. Gracias. Bueno, os voy a presentar ahora a un amigo, un amigo personal mío, y el mejor amigo de todos los orientadores gallegos, porque bajo su directriz y en muy poquito tiempo hemos conseguido que la comunidad autónoma gallega sea líder
en orientación en bicicleta de montaña en el ámbito nacional, que tengamos en la modalidad de raid de orientación a la comunidad gallega también en los puestos top, y en orientación a pie pues falta un poquito, ¿eh? Hay comunidades con mucho más recorrido que nosotros, pero estamos en la línea. Él es, aparte de amigo, pues también es presidente de la Federación Gallega de Orientación, Tito Barufe. Muchísimas gracias por estas palabras, Javi, de presentación. Voy a decir solamente tres cosas. La primera, desde un punto de vista estrictamente personal, es que me encuentro muy feliz. Este es un estado ahora de felicidad por poder encontrarme aquí, en un lugar precioso, emblemático, y también desde el punto de vista de la orientación. Y esa felicidad se debe, entre otras cosas, y es la segunda, al apoyo que desde siempre pues la Secretaría General para el Deporte, la Diputación de Pontevedra, y el excelentísimo Concello de Pontevedra ha venido prestando a todas las actividades que desde el Club Aromón se proponen. Por eso la segunda cosa es de agradecimiento. El Concello de Pontevedra está consiguiendo que su territorio se convierta en un paraíso para todo aquel que quiere practicar el deporte. A la altura, que para mí es la aspiración de lo que en Alemania, por ejemplo, consigue Hamburgo, que es una ciudad-estado. Yo creo que Pontevedra empieza a parecerse un poco a eso, donde se puede practicar el deporte del más alto nivel. Muchísimas gracias. Y la tercera cosa es para dirigirme a Ángel García, que efectivamente es campeón de España de orientación en bicicleta, de raid, no lo es de pie porque no quiere. Y es una persona, sobre todo, campeón fuera de del deporte. Yo creo que lo mejor que puedo decir de él es que es un deportista y una persona irrepetible. Y lo digo con todas las consecuencias. Porque al decir esta cosa, que creo que es la mejor que puedo decir de él, que es irrepetible, estoy diciendo algo muy feo de la propia federación y quizás de las administraciones, ¿eh? Y es que corremos el peligro de que no se vuelva a repetir. En nuestra mano está, primero en manos de la federación, también en manos de las administraciones, que Ángel no sea un deportista irrepetible y que podamos tener en el futuro muchísimos deportistas como él. Me siento feliz, estoy muy agradecido y espero, Ángel, que muchos deportistas vengan por detrás de ti siguiendo tu estela. Muchísimas gracias. Bueno. La verdad es que no hace mucho tiempo que hemos descubierto el potencial que podíamos sacar de la Diputación de Pontevedra de cara a organización de actividades, y fue Chof, uno de nuestros orientadores, el que nos dijo: oye, la Diputación de Pontevedra apoya mucho al deporte, y creo que si entablamos relaciones con ellos de colaboración vamos a salir muy beneficiados. Empezamos en el Campeonato de España 2016, haciendo allí en las instalaciones de la Lanzada un evento extraordinario. Y ahora pues colaboramos con muchas más cosas: publicidad, subvenciones anuales, subvenciones a pruebas deportivas en concreto, como va a ser este Campeonato de España. Os dejo con Chelo Besada, diputada de Deportes. Muchas gracias, Chelo, a ti personalmente y a la Diputación. Bueno, buen día a todos y a todas. Este ano, no mes de xuño aproximadamente, xullo, cumplimos 3 anos gobernando a Diputación de Pontevedra. Eu cumplo 3 anos sendo a diputada de Deportes. E teño que decir que cada día que pasa, cada mes, cada ano, pues me sinto máis satisfeita e máis orgullosa de ser a diputada de Deportes. Porque, o acaban de decir, non? A parte do apoio que nos, desde o principio, desde que empezamos a gobernar, fixemos un apoio decidido polo deporte, porque así o entendíamos que debía de ser, posto que o deporte, aparte do beneficioso que é tanto para a saúde como para a mente, pois fomenta outros valores moi importantes para a nosa sociedade, como todos sabemos, que non vou enumerar todos, pero bueno, a solidaridade, o traballo en equipo, o esforzo, o sacrificio. Teño que decir
e agradecer a todas as directivas e a directiva de este club o seu traballo, o seu esforzo. Non é da Diputación, as institucións temos a obriga de apoiar o deporte por todo o que dicen, por unha sociedade máis xusta, pero quen realmente traballa, quen realmente fomenta o deporte son as directivas dos clubs. Ahora non está aquí María Jesús Avilleira, que me gustaría pois agradecerlo tamén a ela personalmente e felicitala doblemente porque é unha directiva, é unha muller. É unha muller directiva dun club, pois fai que as nenas e as mozas se vexan reflexadas en ela e poidan pensar que co tempo elas poden chegar tamén a ser directivas dos clubs e comprobar que as mulleres, por moitos atrancos que teñamos, podemos conseguir o que nos propoñemos. As mulleres pois tamén conseguimos alcanzar eso, dirección de clubs, de empresas e demais, somos capaces de facelo. Entón, pois nada, o noso agradecemento basicamente pois para todas estas persoas que traballan tantas horas altruistamente para fomentar o deporte e para que se poidan realizar probas tan importantes como as que vamos a poder disfrutar o próximo fin de semana 28 e 29 no Concello de Vilagarcía e de Pontevedra. Sin máis, felicitar por a organización destas probas, animar os participantes a que se inscriban, superemos as cantidades de outros anos. Me decían antes que aspiraban chegar aos 300 participantes, pois eu espero que aínda coas horas que faltan pois que cheguemos a esos 300. Ademais, todo este tipo de probas axudan a promocionar tamén a nosa provincia. Vamos a dar a coñecer máis aínda se cabe a Pontevedra e a Vilagarcía. E todo isto pois é o que temos que fomentar, propiciar e apoiar. Moitísimas gracias, que salga todo ben, que vai a sair, por suposto, que sodes sus grandes organizadores e que nada, que os campeóns pois sexan da nosa provincia, podendo ser, claro. Moitas gracias. Bueno, el mayor sustento, no sé de qué viven el resto de federaciones, pero la Federación Gallega, el mayor sustento que tiene, salvo que diga otra cosa nuestro presidente, viene de la Secretaría General para el Deporte de la Xunta. No solo apoya a las federaciones, hemos tenido una colaboración hace muy poquito, una colaboración muy bonita con el Servicio de Deportes de aquí de Pontevedra, la Xunta, una iniciativa de Daniel Benavides, en la que hicimos unas jornadas de orientación, unas jornadas de convivencia y orientación para escolares. Eso hizo que vinieran colegios de toda la provincia a Pontevedra a practicar la orientación, y eso tuvo como finalidad el que muchos de esos niños de las convivencias acabaron en el campeonato provincial de orientación que hicimos precisamente en el Grove, en las instalaciones de la Diputación, que fue un trabajo muy, muy bonito. Aparte de estas colaboraciones, habrá muchas, muchas otras. Os dejo con el jefe del Servicio de Deportes, Daniel Benavides. Bueno, se nota que Javier é amigo, entonces estar aquí entre amigos pois ten estas ventazas, ¿no? Muchas gracias por las palabras, Javier. Ansos, Chelo, Javier, tamén Antonio, Anso y Tito. Son todos, sobre todo, moi bons profesionales, pero sobre todo moi boa xente. Decía o que comentaba antes Javier, Alvelo, primeiro creo que as institucións temos a obriga de estar. Pero aparte, cando nos clubs deportivos existe xente comprometida, xente válida, pois fai que as cousas sean máis fáciles de facer. Acabouse iso de café para todos, non? Temos que tamén, desde as administracións, saber canalizar os recursos para que cheguen a xente que sabe aproveitarlo. E aquí, que este campeonato empezou moi ben, porque esta presentación e ter preparado este día
do concello, preparar tamén esta magnífica plaza e este día, pois isto promete, non? E quero primeiro volver a incidir no traballo que están facendo o club Aramón, que os teño visto non só aquí en Pontevedra, en Tui, están en casi todos os concellos da provincia de Pontevedra facendo labores de promoción deste magnífico deporte, unha actividade integral e que está moi vencellado os centros educativos, que ten que estar vencellados os centros educativos porque ten un aproveitamento de todas transversal cas demais a materias educativas, ¿no? Repito, casi 3.000 rapaces, que é o máis importante, que estuveron aí formándose, pero ahora eses rapaces teñen a posibilidad de, gracias a iniciativa de traer aquí ese campeonato de España e este primer campeonato ibérico, de ter a posibilidad de ver aquí en directo un campeonato de un gran nivel, un campeonato de España que vai a servirle para que eses rapaces vexan como é a proyección, es decir, desde a promoción hasta onde se pode chegar e a onde podemos conseguir. Parabéns ao club e repito que temos que estar orgullosos as administracións de estar involucrados nesta competición, que o máis importante é que ao acabar nadie se perde, todo se topa, ¿verdad? Iso é importante tamén, que nadie se perde nesta actividade. Moitas gracias e longa vida ao deporte da orientación. Gracias, Daniel. Bueno, hace unos días encontré en casa una camiseta de una prueba, una de las primeras pruebas de orientación en las que yo competí, cuando era un jovenzuelo. Podéis imaginar cuánto tiempo hace. Pues ponía cuarto campeonato ciudad de Pontevedra de orientación. O sea que sabéis que con el Concello de Pontevedra si llevamos muchos años de relación, es nuestro principal sustento como club y nuestro principal sustento en esta prueba, que es el Campeonato de España de Orientación en Bicicleta de Montaña, pero también en todas las otras pruebas que organizamos para niños, escuela municipal, actividades recreativas en el monte. Creemos, así nos lo dijo el director técnico y el presidente de la Federación Española cuando estuvieron aquí con motivo del Campeonato Español de Orientación a Pie, que gracias al Concello es muy fácil organizar pruebas deportivas en Pontevedra. Muchas gracias, Anxo Ribeiro, concelleira de Deportes del Concello. Pues muy buen día. Muy buen día. Verdad es que si o 28 e 29 deste mes imos organizar, creo que unha gran prova deportiva que non somente se está no Concello de Pontevedra, sino tamén percorre Vila García, e grazas ao que comentaron os meus compañeros, o esforzo, horas de dedicación de todo un club, do noso club, do Club de Pontevedra, do que estamos sumamente orgullosos e orgullosas. A verdade é que tamén é verdade que con este deporte, coa orientación, dentro do Concello tivemos sempre moi claro que había que continuar nun camiño de traballo constante, non? Que permitise a visibilización do deporte de orientación a cada vez máis persoas. En ese camiño acababan de comentar moitas cousas que se van facendo, pero tamén os grandes eventos como este que íbamos a coller, pois posibilitan tamén que tamén sexa máis visible, máis recoñecido e poidamos verlle as caras ás persoas como campeón de España que se nos acompaña, que realmente leva moitos anos traballando e adicando o seu esforzo a este deporte. Eu o que quero decirlle ao presidente que a verdade que este ano estamos moi orgullosos de que a Escola Deportiva a Escola Deportiva Municipal pois é unha das máis demandadas, non? Que tivemos que hai con xente fora. A verdade é que eu creo que ten un futuro, pero é un camiño que temos que, eso, coas administracións, con este club, coa federación, pues, seguir traballando para que vaya máis e que siga tendo un futuro moi prometedor. Desde logo, eu non teño nada máis que decir hoxe, que moitísima sorte, queda moito traballo, queda o traballo final para o desenvolvemento da prova e que agora está pues, nas mans dos organizadores e organizadoras que todo saia
ven, e estou segura de que vai a ser así, porque sempre o foi. Moitísimas gracias. Bueno, pues solo queda agradecer una vez más la presencia aquí de las instituciones que hacen posible este Campeonato de España y Campeonato Ibérico Femenino. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber dedicado un poco de vuestro tiempo, que seguro que es el tesoro más grande que hay. Los hemos robado un poco, pero bueno, gracias por compartirlo. También queremos agradecer la presencia de Ángel García, que desinteresadamente ha querido estar aquí con nosotros, campeón de España. No solo eso, en el 2016 apareció una bandera española en el quinto puesto en la clasificación del campeonato del mundo de sprint de orientación en bicicleta. Era la bandera que llevaba Ángel García.